This is a man Tetris loading a car. ¿Cómo les fue en la fiesta? Muy bien. Pancho, muy bien. Estamos preguntando preguntas para que después le enseñamos a Tita. Cuatro preguntas muy rápidas. ¿Cuál es tu propósito en vida? Pues estar junto a mis nietos y bisnietos y tataranietos. ¿Quién es Dios para usted? Pues el que está arriba. ¿Qué son tus talentos? Pues mis talentos no tengo más que trabajar y comer. Ok, los talentos del hombre. ¿Cómo escoges a tus proyectos? Proyectos, pues ya ahorita todos se me han borrado de mi cabeza, aunque antes sí tenía proyectos, pero ya ahora ya todo se acabó. ¿Qué es, cómo ves al estado, a los Estados Unidos? ¿Necesitan estar más o menos involucrado en la política? Más involucrados. Les falta más involucrarse en la política, porque ahorita ya se están desorientando mucho hasta los mismos políticos. Como dijiste, los mismos políticos están desorientados. Entonces, ¿a dónde debemos de ir los nadiens a informarnos de la política? Si vamos a los noticieros, es difícil también. Sí, a nosotros mismos nos interesa. Nosotros tenemos que buscar la forma de cómo trabajar también en la política para poder componer este país, porque se nos quiere ir al abismo. Hey, where's your car? Where's your car? Okay, the first question is, what is your purpose in life? To live, because I was born. Who is God to you? ¿Quién es Dios para ti? What are your talents? I have no talents. How do you choose your projects? What projects? Estamos de salida de celebrar la fiesta de Tita. Estamos haciendo entrevistas de salida. Las preguntas son como dos sentences, dos oraciones. ¿Cuál es tu propósito en vida? Ayudar a ser bueno y que la gente sea buena. ¿Quién es Dios para ti, para usted? Todo. ¿Cuáles son tus talentos? El que Dios me ha regalado es cantar. Come on, let's walk and talk. ¿Cómo escoges tus proyectos? Porque tu talento es cantar. Los analizo y los hago y... Pero puedes escoger el proyecto que está en la izquierda o el proyecto que está a la derecha. ¿Cómo escoges? Analizándolo, el que más me convenga. ¿Quieres hacer un plug? ¿Quieres poner un plug? ¿Dónde te encuentran tus fans? ¿Dónde te pueden encontrar, Fernando? ¿Dónde te seguimos? Solamente tengo Facebook como Fernando Miguel, el león de la canción. ¿Y por qué irían a tu Facebook? ¿Qué haces? ¿Qué contratos haces? Porque ahí pueden ver mis videos y el tipo de canciones que canto, el estilo de música. ¿Te pueden contratar ahí mismo? Sí, ahí me pueden contratar. Ok. This is a man Tetris loading the back of the car. What is your purpose in your life? My purpose is living well on this life. And raising my kids and give her a good life. Who is God to you? God is the most important thing that I mean in this world. What are your talents? My talent, I play piano and maybe music is my talent. Okay. And how do you choose your projects? Well, first of all, asking my wife. Okay. You asking my wife, and then if she's agree with me, let's do it. What happens when the wife doesn't agree with you? I think it twice. And then very I good decide. Answer. Very uh-huh. good answer. Yeah. Yeah. Porque es otra, la esposa te da otra perspectiva. And I think twice. This is what I do. Good answer. Hey, fellas, how's it going tonight? What are you guys doing? The microphone. What is your purpose in your life?
move along, be strong for my family, and have a bright future. Who's God to you? Personally. God is someone that gives me the strength to accomplish my goals. Okay, what are your talents? I have plenty. So music, I have... I try. He's showing him. He said soccer. Piedra said soccer. It's been a while. Okay, those talentos, you have them. How do you choose your projects when you're applying your talents? So my projects are usually based work-wise on what children are interested in. At home, it's what's best for my family. Okay. But I mean in your life, outside of the life, work. In my life, it's whatever is best. So whatever works, and I know it's gonna work for my advantage. You're married. How important is your wife's opinion when you're picking what is best for the family? Very, because she's part of the family. She takes a huge gap. So space. I asked this to Carlos. Carlos said, le pregunta a mi esposa cuando escojo mis proyectos. Y le dije, ¿qué pasa si tu esposa dice no? No, I make what my decisions based. Hey, Piedra, hey, Piedra sigue después, okay? If I think it's best for my family, I just take it. Your wife gives you at least another perspective, though, right? She gives you another point of view that you don't. She does, but I take a risk. Yeah, so, you got an interview? Yeah. Here, let me get the mic. Hey, parcero. Somos mexicanos. Son okay? Mexicanos, no, yes, somos sir. Casi hermanos, mi parcerito. Exactly, exactly. Estamos preguntando a la gente, ¿cuál es tu propósito en vida? Mi propósito en vida, yeah. Ser mejor cada día más. Okay, ¿quién es Dios para ti? Dios para mí es todo. Dios es todo. ¿Cuáles son tus talentos? Mis talentos traigo muchos. Okay. Muchos talentos. Cuando, muchos talentos. Yeah, tienes todos estos talentos y con los talentos escoges a tu proyecto. Yeah. ¿Cómo escoges? Sí, los escojo donde rinda más, donde mi capacidad de ser mejor los aplico en donde soy mejor, ¿ya? Okay. Pero yo soy una persona, no es que diga, ay, no, es que soy el mejor, pero yeah. Sí tengo como ese intelectual de ser capaz de ser, aprender cada día más de todo un poco. En la media, en la televisión, en los noticieros, los latinos nos ven como héroe oscuro. No, en los episodios de televisión no siempre escogemos a la cosa correcta. A veces fallamos, nos enseñan así, que somos como antihéroes. Es que ¿Eres parte del problema o parte de la solución? Parte de la solución. ¿Cómo podemos hacer parte de la solución? Demostrar su capacidad, porque pues somos seres humanos y todos fallamos, yeah, pues, cometemos errores y ya en un okay. mes ya me regreso, soy colombiano, soy de Bucaramanga, Santander, very good. Ya, pero como que traigo siempre mi mentalidad siempre positiva y tú atraes tus cosas con tu mente, yeah. Tú atraes tus cosas con tu mente, todo lo que tú puedes lograr, percibir, alcanzar, tú lo puedes lograr. Very good. Es querer. Hey, querer. Si la gente en el internet te quieren seguir, ¿dónde te encuentran? ¿Tu Insta o tu Facebook? No, nada, nada. No soy muy famoso, pero sí, Jonathan Rodríguez, mis redes sociales de Jonathan Rodríguez, pero no traigo muchas. Es micrófono. Ah, ok. Yo dije, gracias. Dijiste que estás orgulloso de ser colombiano. Los mexicanos somos muy orgullosos también. Sí, yo sí. Nací en América. Sí, sí. ¿Está bien que los americanos sean iguales de orgullosos? ¿De sí, Maravilla? Pues claro, son residentes. En la media, los noticieros, los noticieros no quieren que estemos orgullosos de ser americanos. Nos vemos como los malos cuando
tenemos nuestras banderas, se ve como... No, yo pienso lo contrario y me llevo... No te ofendes que los americanos sean... No, la verdad, en el tiempo que he estado acá, nunca he recibido un racismo, una mala conducta de un americano. Si... This is women Tetris loading a trunk of a car. What is your purpose in life? Two sentences, keep it short. Give me like two sentences. To become successful and have lots of money. Okay, who is God to you? God to me is the creator of all living and non-living things. What are your talents? My talent is basically knowing grammar and logic. What? How do you choose your projects? I choose my projects in terms of becoming a writer. I wrote a book. Omar! Hey, Jeanette, say bye.